todos. Bienvenidos a Información sobre, su comunidad, un programa que está siendo traído a ustedes gracias a la Biblioteca del Condado de Monoma y a Metro East Community Services. Bienvenidos y aquí con nosotros hoy tenemos jóvenes de la comunidad que han venido, que son voluntarios de la Biblioteca del Condado de Monoma, y también tenemos a Violeta, que también que trabaja en la Biblioteca del Condado de Monoma. Entonces vamos a escuchar a ver qué tienen ellos, qué tiene la biblioteca, qué provee para ayudarle a ustedes, que ustedes puedan disfrutar. Tienen cosas muy divertidas, según me he enterado. Entonces, bienvenidos César, Idalia y Violeta. Bienvenidos. Hoy gracias por estar aquí. Cuéntame, Violeta, dime, ¿qué necesitan saber los jóvenes en sus casas sobre la Biblioteca del Condado de Monoma? ¿Qué tiene la biblioteca que ofrecer para los jóvenes? Claro que sí. Muchas gracias por invitarme, Ana. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y quiero hablar sobre los programas que tenemos para jóvenes en la biblioteca. No solamente la biblioteca, un lugar para libros. Claro que nos encantan los libros, pero también tenemos muchos programas, como por ejemplo, uno puede ser voluntario para la biblioteca. También uno puede ir a programas que tenemos para jóvenes que son completamente gratis, como por ejemplo en la biblioteca de Rockwood recientemente hubo un programa para jóvenes y pudieron crear sus propios juegos de internet que pueden ellos también jugar. ¡Wow! Sí. Los jóvenes pudieron crear sus propios juegos de internet. Exactamente. ¡Qué interesante! Yo no sé hacer nada de eso, pero mira qué bien. Ustedes se enseñan en la biblioteca cómo hacer eso, ¿verdad? Uh-huh. Alguien les enseña y entonces ya lo hacen. Uh-huh. ¿Y cómo pueden los jóvenes, cómo pueden accesar los servicios de la biblioteca? Sí, son completamente gratis, pero claro que uno necesita tener una tarjeta de la biblioteca. Y para eso, completamente gratis, pero uno sí necesita una ID, una identificación, pero lo bueno es que cuando uno tiene esa tarjeta, nada más vengan a la biblioteca y aquí estamos para servirles. Uy, gracias por esa información. Entonces, una tarjeta de la biblioteca. Veo que César viene preparado con su tarjeta. ¿Sí? César, mira, ya. Sí. Es una tarjeta tamaño familiar. Dinos, César, tú tienes tarjeta, me imagino, vas a la biblioteca, ¿verdad? Sí. Esta que está bien grandota, esta no te la puedes poner en tu bolsillo. Gracias por mostrar ese ejemplo. Y Dalia también, ¿verdad? Tiene su tarjeta. La usan a menudo, ¿verdad? La usan siempre, su tarjeta de la biblioteca, y es completamente gratis. ¿Y si se le pierde la tarjeta, qué sucede? Nada más pueden ir a la biblioteca y les podemos dar una tarjeta nueva. Sin tener que pagar ni un centavo. Eso es muy importante, claro que lo sepan los jóvenes en casa, porque ya sus padres han pagado por estos servicios de la biblioteca. Cuando pagan por su renta o pagan por su casa que están pagando, pues los servicios de la biblioteca son servicios públicos que se pagan con esos impuestos. Uh-huh. Entonces, como ya sus padres han pagado por estos servicios, sería bueno que vengan y lo utilicen. Uh-huh. Como eso, clases para hacer videojuegos, claro, otras cosas más. Claro que sí. ¿Verdad? También en la biblioteca de Troutdale tenemos un programa donde los jóvenes pueden aprender a tocar la mandolina. Y estos han sido programas que nosotros hemos recaudado para la biblioteca, pero quiero decirles a los jóvenes que si ustedes tienen una idea de algo que quieren hacer con un grupo, vengan a la biblioteca. Nosotros tenemos espacio gratis para ustedes. Si tienen una idea, como por ejemplo, unas muchachitas jóvenes mexicanas en Rockwood tuvieron la idea de hacer un show de talento y lo hicimos en la biblioteca. Vino mucha gente, bailaron, cantaron y no fue idea de nosotros, fue idea de jóvenes. Así es que les pregunto que vengan a la biblioteca y hablen con las bibliotecarias que trabajan como los jóvenes, como yo. Y me dicen, y yo haré todo lo posible para que esos programas pasen en la biblioteca. ¡Uy, qué bueno escuchar eso! También me enteré de la biblioteca, una de las bibliotecas del Condado de Monoma, que hizo, bueno, esa de talentos, ¿verdad? Esa actividad guiada por los jóvenes, creada por los jóvenes, uh-huh, como dijo Violeta. Y hubo otra más de repostería, crearon sus propios postres y todo eso. Los jóvenes tuvieron la idea, esa me encanta, ¿sabes? Sí. Especialmente si uno es el juez. Pero estuvo bien divertido en una de las bibliotecas también y fue como un concurso, ¿verdad? Y sí, sé que han hecho concurso de poesía y otras, uh-huh, cosas más, todo creado por jóvenes. Y para los jóvenes, a veces también para los niños pequeños, pero creados por jóvenes los eventos. Uh-huh. Me encantaría escuchar un poquito sobre estos dos
voluntarios excelentes. Gracias por acompañarnos aquí. Entonces, Eidalia, dime, ¿qué haces como voluntaria de la biblioteca? He tenido la oportunidad de trabajar con niños pequeños y niños de middle school, ayudarles a sus tareas y a leerles. Leemos juntos, nos tomamos turnos para leer y disfruto mucho hacer. Uy, qué eso. Bueno, o sea que le estás ayudando con la educación a los niños. Uh-huh. Y leen a veces en inglés, me imagino, a veces en español. En inglés, en español, sí. Wow, qué maravilla. Qué buen servicio estás dando a la comunidad, Eidalia. Gracias. Gracias. Y César, dime, ¿qué haces en la biblioteca? Yo he ido con unas actividades que tienen en la iglesia, como hacer videos y cosas para que el público pueda hacer. ¡Oh! Y hacer videos, ¿saben? Yo te vi en un video, César, estabas ahí, ya estás famoso. O sea, cuéntame de ese video, del Newbery, que es uno de los premios que le dan a libros, ¿verdad? A libros que han sido destacados cada año. Entonces, ustedes hicieron un video sobre uno de esos libros. Cuéntame, ¿qué hicieron? Era 90 segundos y había actores y hicimos un video y yo era el hermano y otra persona era mi amiga, era la hermana y... O sea que tú hiciste el video y la historia era del libro, ¿verdad? Ah. Pero ustedes tomaron un libro enorme y lo hicieron solamente en 90 segundos, ¿verdad? ¡Un actor! Sí. Nos sí, salió un actor. César de voluntario actor para que veas. Y César, ese video me dijiste que duró, ¿como cuánto tiempo para grabarlo, Durano? Era 2 días. 2 días. O sea que estos voluntarios, qué buen ejemplo son estos excelentes voluntarios para nuestros jóvenes en la comunidad. Porque mira, 2 días. Y el video, aunque era de 90 segundos, no, uno no piensa que se lleva tanto tiempo a grabarlo, pero quedó muy bien. Y lo pueden encontrar ese video en el YouTube también, ¿verdad? Uh-huh. El del Consejo de Jóvenes de la Biblioteca de Gresham, porque fue la Biblioteca de Gresham que hizo eso y se llama Gresham Teen Council. Uh-huh. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué hacen en el, dijiste que en el Consejo de Jóvenes hacen eventos? O sea, que tú creas eventos, ayudas a crear eventos para la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Uno de esos eventos era que escogieron libros y como los ponemos en unos... ¿como en una bolsa, como escondidos ahí? Uh-huh. Oh, y eso fue lo que yo vi en la biblioteca de Gresham. Ahí lo ponemos ahí y cada persona que quiere un libro que quiere leer, nada más escoge uno y... Una cita con un libro, una cita secreta, ¿verdad? Sí. O sea, que no se sabe con quién, pero es con un libro. O sea, que ustedes tenían los libros envueltos ahí, nadie sabía qué libro se iba a llevar a la casa. Y qué lindos eventos, qué bueno. Gracias por hacer todo eso por la comunidad, César. Y eso... Sabemos, esa Eidalia, que le va a servir en un futuro a ustedes también cuando vayan a aplicar por la universidad. Es muy importante tener un buen récord de que han sido voluntarios y que han hecho un buen, excelente trabajo, una buena, ardua labor como voluntarios, porque la biblioteca también puede, y también otras organizaciones en la comunidad, estoy segura que hacen eso, es que le pueden dar cartas de recomendación cuando van a buscar becas o a tratar de entrar a una escuela o lo que sea, universidad. Y también sí. Quería añadir que también en la universidad, pero también en el trabajo, si uno quiere experiencia, porque yo sé que para los jóvenes es muy difícil a veces encontrar trabajo, entonces es una manera de tener experiencia y eso ayuda mucho a los jóvenes. Excelente, porque aprenden muchas sí. cosas ahí, cogen muchas habilidades. Entonces, tengo un video de una voluntaria, porque tenemos Consejo de Jóvenes, también tenemos voluntarios como Eidalia que vienen a ayudarle a los niños a aprender a leer, le leen a los niños. También sé que hay otros programas con voluntarios, pero aparte de eso, también hay voluntarios dependiendo la necesidad. En la página web pueden encontrar cómo buscar trabajos de voluntarios, pero tengo un pequeño video de una de mis voluntarias que es excelente también, Andrea. Y Andrea hace muchos proyectos desde su casa, porque a veces ella no puede venir a la biblioteca, pues sé que están ocupados ustedes los jóvenes, pero hay otras formas. O sea, que hablen, les recomiendo que hablen con Violeta o cualquiera de las bibliotecarias para ver qué opciones hay para ser voluntario. Y entonces vamos a tomar un minuto para ver el video de Andrea ahora. Hola, mi nombre es Andrea Russell. Soy voluntaria en la biblioteca del condado de Multnomah.
A mí me gusta trabajar con las computadoras, así que puedo ayudar desde mi casa. He editado videos y fotografías para el programa Listos para el Kinder. También ayudo a elaborar materiales que son utilizados por los niños que participan en el programa. Si deseas ser voluntario, llama o visítanos en la biblioteca de tu vecindario. Mira qué bien, ¿eh? Andrea también lo hace desde su casa. Ha hecho videos para ayudarnos. A los jóvenes le encantan los videos, ¿eh? Y saben bien cómo funciona todo esto tan moderno. O sea, qué excelente. Pero Violeta, cuéntame qué otras cosas tiene la biblioteca. Como he escuchado que tiene ayuda con las tareas, tiene una página web muy interesante. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro que sí. Tenemos una opción para los jóvenes si necesitan ayuda con la tarea. Tenemos un sitio que se llama tutor.com. Entonces, si usted va al sitio multcolib.org y va y le pone ahí en la búsqueda, le puede poner tarea, entonces uno puede ir y ver cómo puede uno usar el programa. Aquí vemos en pantalla, entonces está ahí la página web de la biblioteca. Oh, mira, entramos tarea, entonces sí, ahí está. Y ahí está el Homework Center. Oh, ok, en el centro. Y lo bueno de este sitio es que está en español, claro que está bajo construcción, pero aquí está. Y hay otras maneras también de preguntar preguntas. Se puede hacer por internet, se puede hacer por chat, por text. También se puede hacer por teléfono y en persona. Si alguien tiene una pregunta, nada más vienen a la biblioteca o lo pueden hacer por estas maneras y aquí les podemos ayudar. Ok, y entonces mira, por ejemplo, chat. Si le das a chat, te sale ahí mismo chat con una bibliotecaria, ¿verdad? Uh-huh, claro. Entonces, que sí. Ahí puede hacer preguntas como para las tareas, uh-huh. Si tiene algún ensayo o algo que hacer. Sí, claro que sí. Ok, excelente. Entonces, ¿cómo cambia esto al español, al inglés? Aquí, por ejemplo, veo que el servicio de chat está disponible en inglés, pero hay otros servicios disponibles en español. Oh, ya veo. Ahí arriba a la izquierda. Uh-huh. Arriba, ahí hay lugares donde, como por ejemplo, usando la biblioteca, investigación, también ahí hay información sobre ayuda con las tareas en vivo. Oh, ese me gustaría ver cómo, o sea, que pueden ir a investigación y ayuda con las tareas en vivo. Uh-huh. Y está en español este servicio. Sí, se puede usar. Solamente uno necesita una tarjeta de la biblioteca. Y como se ve ahí la información, son todos los días de las 2 a las 10. Así es que aunque sea de pregunta de matemática, o sea de ciencia o lo que sea, ellos pueden ayudar. Oh, perfecto. Y en su idioma, o sea, que no hay excusa para no hacer la tarea. Especialmente cuando uno entrega que la geometría, la trigonometría, uy, ya yo no me acuerdo nada de eso, ¿verdad? Sí. Pero para esto están los tutores ya pagados por la Biblioteca del Condado de Monoma para ayudarle a los jóvenes a hacer la tarea. Y ese programa creo que llega hasta la universidad, o sea, que uh-huh. Está bien extenso. Sí. Así es que programa. Si uno, por ejemplo, necesita ayuda con la universidad o si también necesita uno poner un resumen, o sea, para el trabajo, lo puede dar ahí y ellos lo pueden repasar y darle una información para que sea mejor todavía. Excelente. Entonces, tenemos otros programas en la biblioteca. Qué pena que no tenemos mucho más tiempo para hablar, pero hay un programa, rapidito, si me puedes decir, que se llama Hoopla. ¿De qué se trata? Sí, es como Netflix y Pandora. Solamente se necesita uno la tarjeta y puede sacar películas, puede sacar, o sea, CDs de música. O sea, el es completamente completo, gratis. El álbum completo uh-huh. puede bajar, o sea, no uh-huh. una sola canción. Sí, el álbum, sí. Perfecto. Ojalá, entonces todo esto está... se puede buscar en la página web de la biblioteca, claro Hoopla, sí. O información sobre cómo hacerse voluntarios, todo eso está ahí. Pues muchísimas gracias por haber venido hoy. ¿Hay algún mensaje que quieran compartir con las familias o los jóvenes? Invito a los jóvenes que vengan a la librería porque es muy... está muy... ¿Te encanta? Ah, me encanta. Claro que sí, que te encanta. Bienvenidos al programa y gracias por haber estado aquí y pues nos vemos en la biblioteca. Gracias. Gracias.